Permanentemente se vienen tratando estos casos a través de la Defensoría del Pueblo, quienes nosotros a través de diferentes mecanismos procuramos que obviamente se dé el respeto al derecho, este derecho a la salud que tienen los ciudadanos, y ya no solo el derecho a la salud, sino el derecho a la vida, porque fíjese que un paciente oncológico que no recibe el tratamiento adecuado, todos sabemos cuál es el desenlace de aquello. Así que permanentemente estamos con gestiones oficiosas en primera instancia, tratando de dar solución a las quejas que receptamos, y luego, si es necesario, en instancias ya constitucionales, es decir, que un juez dé una orden constitucional para que se entreguen las medicinas. Lo lamentable de esto es que efectivamente los jueces en nuestro medio están respondiendo, lo hacen de una manera adecuada, pronta, pero lo que llama la atención son las instituciones. Nosotros no podemos esperar que la Seguridad Social requiera de una disposición judicial para entregar la medicina. Esta es una obligación que tiene la institución, una obligación que tienen los servidores públicos que representan a la institución y que están ganando un jugoso salario mensual para responder a ello y asumir las decisiones y comprar la medicina, para lo cual tienen además autonomía las unidades médicas, y esto durante algún tiempo no se ha venido dando. En los últimos tiempos se ha reducido, tenemos que indicar las solicitudes, pero sin embargo sigue notándose con claridad la falta de esa atención y de la medicina en primera instancia y luego de la atención. Nosotros tenemos alrededor en el último trimestre, alrededor de unos 8 pacientes que vienen o que han recibido ya o que vienen, que están en el proceso. Hay varios tipos, ¿no? O sea, algunos requieren simplemente la medicina, y luego tenemos también casos de tratamientos completos que se venían haciendo, por ejemplo, en Solca. Sin embargo, ha surgido múltiples dificultades derivadas de todo aquello de la falta de pagos que tiene esta entidad por parte del IES y que ha generado algunas complicaciones. Entendemos que están conversando y que están procurando solucionar, y esperemos que se lo haga y que así sea y que se lo haga de lo más pronto posible, que haya una facilidad para los pacientes que tienen estas enfermedades, no solo oncológicas, sino enfermedades catastróficas, como usted bien decía. Nosotros lo que hacemos es, cuando no se logra un acercamiento directo con las entidades, acudimos a instancias constitucionales, es decir, acciones de protecciones, en general, para que un juez dictamine que este producto sea entregado. Eso suele dar resultado, pero aún así toma su tiempo, porque solamente cuando el juez recién da la disposición empiezan los procesos de compra, generalmente que se lo hacen por ínfima cuantía, pero recién empieza un proceso que dura no menos de 20 días. Entonces, lo que se requiere es que la entidad tenga los medicamentos que se requieren para dar el tratamiento a los enfermos de este tipo de enfermedades.